En los años que hace que vengo y vivo, vivo de verdad en este Cerro Colorado, no he compuesto muchas canciones, sí muchos versos, coplas sueltas, pero no así canciones, tal vez canciones 20, 25 canciones en 40 años dedicadas a este paisaje. Supera en belleza y en misterio mis condiciones de músico o de compositor este lugar de chañares, de garabatos, de viejos algarrobos, de quebracho blanco, de quebracho colorado. Supera en belleza y en sugestiones a mis condiciones que no son muy vastas. Hay en mí una orfandad de profundos conocimientos, no así de anhelos, que son infinitos, no así de anhelos. Entre las cosas que he compuesto, que he traveseado, se puede decir, hay algún viejo estilo, una de esas trovas que más se conversan, que se dicen, con la escasa voz que la naturaleza me ha dado. Yo puedo decir como León Felipe, mi voz es opaca y sin brillo, no servirá jamás para reforzar un coro, solo a mí me sirve, solo a mí me sirve para poder decir aquello que me alegra, aquello que me duele, aquello que me revela, aquello que me enmudece, solo yo puedo decirlo, a veces sentirlo. Tal vez jamás pronunciarlo. Mi voz no servirá jamás para reforzar un coro. Es opaca, sin brillo, solo para uno, solo para mí. Pido perdón y allá va esta sencilla canción. Una voz bella, quien la tuviera, para cantarte toda la vida. Pero mi estrella me dio este acento, y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento, y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida. Yo soy arisco como tus breñas y así te siento, tierra querida. Yo soy arisco como tus breñas y así te siento, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Santiagueña para aliviarlo del frío, que teje un poncho para
pampa al bañador perseguido, allá por Barranca y por Salavina, y humilde con la mirada le buscan guarida. Allá anda don Atahualpa por los caminos del mundo, con una copla por lanza marcando los cuatro rumbos. Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria, por tantos recuerdos lindos y por sus memorias. Caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy, soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga Santa Elena, el Yurqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado. A la sombra de un hostal yo he sentido de un repente a una moza que decía, sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de Iguanamacho mezclaita con hierbabuena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga Santa Elena, el Churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, vino el Cerro Colorado. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Es una verdadera fortuna esto de poderle cantar abierta y libremente a la tierra querida, y utilizando el talento y el espíritu de nuestros músicos y esta selva de guitarra que puebla nuestra patria, qué mejor que ponerla al servicio de esta cosa imponderable y sagrada que llamamos la Argentina. Oh.
Por acá antes? No, tampoco lejos, ¿no? Bueno, esta reserva se llama Cerro Colorado. Está ubicada en la parte norte de la provincia de Córdoba, a unos 160 kilómetros de la capital. Abarca unas 3.000 hectáreas, siendo una de las más pequeñas reservas de la provincia. Posee en particular la parte de pictografías, la Casa Museo Yupanqui y la flora, una de las mejores de la provincia, porque todavía no se ha quemado, ¿no? Gracias a Dios. Y por si esto fuese poco, Córdoba se divide por departamentos y tres departamentos dividen la reserva. Un caso muy particular. El Cerro Colorado, el del fondo allá, el que da nombre al pueblo y a la reserva, departamento Río Seco. El Cerro Veladero, el del frente, departamento Sobremonte, y el Cerro Intihuasi, en departamento Tucumán. Intihuasi, en voz nativa, Casa del Sol. Inti es sol, Huasi es casa, hoy se escribe con H, antes lo hacían con W, es una voz quicho, queche, como ustedes quieran llamar, ¿no? Tenemos tres cerros, tenemos tres departamentos, y el político de turno tiene tres líneas. Así le queda todo parejo, mandamos con vuelta. Sí, en la parte de abajo, dos aborígenes enfrentados con arcos y flecha. Un aborigen cazando con boleadoras, el aborigen, las boleadoras y las tres llamitas, uno que está preso con las manos para arriba, uno sobre una llamita y uno cazando con arco y flecha. Por arriba, otro collar de cuentas, diferente al primero, llamita o guanaco, y por primera vez un aborigen domesticando las llamitas. Lo que es domesticación de llamitas, tribu come chingón, cacerías y danzas, tribu sanavirón. Pueden pasar día 3 sin tocar la piedra para que vean de cerca.
te están cambiando o te han disfrazado, que es peor. Mi tierra te están cambiando o te han disfrazado, que es peor. Amalaya que se ruemba pa' siempre mi corazón. Soy de Cerro Colorado, ande no sabe llover, y ande en aire pasa el río cuando le da por crecer. En piedras y moldejones trabajan grandes y chicos, martillando todo el día pa' que otro se vuelva rico. Pasaba un chango cantando en una chata carguera, y la mula iba pensando, pucha, qué vida fulera. El zorro me llevó un pollo y una tarde lo rastreé. Vi de que usaba alpargatas y eran del mundo. Por acá tenemos dos llamitas. La primera va corriendo, sí. Tiene bien separadas las patas de las manos, sí. Y la segunda está preñada. Sí. Siempre que la llamita tiene algo dibujado en su panza, es que está preñada. Es blanca y tiene algo rojo dentro. Sí. Esto es un águila, no un cóndor, ¿no? Un águila es. Es un águila. Estas son dos lunas. Este es un aborigen, con las manos para arriba, llevando un palo sobre los hombros. ¿Cuál? En la punta del palo transportaban bolsas de cuero con agua. Tenemos un collar, dos llamas grandes y la chiquita ahí arriba, ¿sabes? Sí. Estos son ojos de agua vertientes, como había en el Cerro Antiguasi. Sí. El que está en negro ahí es un aborigen con su atuendo, con su tocado. Tiene los pies estos. Esta es una vasija. El aborigen, el tocado, la manito, arco y flecha. ¿Ven? Sí, aborigen, los piecitos, el cuerpo, el tocado este, ahí el arco y la flecha. Sí. Esta es la cara de un búho, los ojos y las orejas. Ah, mira. Este es un corral, tres llamas blancas en la puerta, ¿la ven? Una, sí, dos y tres. La guarda, la planta y el pume. Con manos y manos. Sí, con manos, así de buen tamaño. Otro collar de cuentas en rojo, una manita izquierda en color negro, una guarda, y esto alguna vez fue un sol. ¿Lo ven ahí? Ah, sí, un rayito. Ay, miren. ¿Lo ven? Acá, un palito que va de acá hasta acá. Sí. Es una mujer de perfil, tiene la cabeza, los senos y la panza. Oh. Está bastante dañada, sí, ¿no? Claro. Sí, sí. La figura que está en blanca y rojas, miramos de izquierda a derecha, sí. Y miramos las lomas de derecha a izquierda, es esa la figura. Ah, las lomas. Para que se ubiquen, sí. Este palito de acá, sí, ese sí. Es la puntúa del fondo allá, que era como 3-4 kilómetros. Y es una loma y no una víbora o un río, yeah. Porque sobre ella hay una llamita. Viejo canto de mis pagos, viejo como el salitral, alabanza chacarera, te quiero cantar. Amo y caimi dice el bombo, cuando suena ya en Mailín, por ahí anda Don Gallito tocando el violín. Ah, puede ser también. No sé, digo yo. Cada uno tiene su interpretación. Y yo quiero inventar que... ¿Y esos que parecen solcitos son arcos y flechas o qué? Están sueltos. Como personajes con algo. Sí. Como que uno está ahí y después el resto está todo en círculo. Pero en realidad los que tienen arco y flecha son distintos. Mira, los de allá son re personas con arco y flecha. Que no son iguales. Capaz que son plumas.
como esas cosas que bueno, eso sí que son otros. Adelante y el alma tira para atrás, tira el caballo adelante y el alma tira.